Hola chicos y muy buenas. Hoy os traigo un review de un producto estadounidense que lo llevo utilizando ya más de un año y todavía no os lo he mostrado y mucha gente me ha preguntado por él. Así que vamos allá. Bueno, a pesar de que muchísima gente está como muy pesimista acerca de hacer fotos y vídeo con el móvil, yo soy muy optimista. Yo utilizo el móvil para hacer vídeos muchas veces y de hecho, si habéis visto el vídeo que hice para Sony, el reto que hice con ellos, utilicé un dispositivo móvil para hacer un vídeo, digamos, como si fuera hecho con una cámara. Y funciona perfectamente. De hecho, hoy en día los móviles ya llevan la posibilidad de grabar en 4K, tenemos un montón de controles nuevos y el móvil no es, o sea, no podemos estar en contra. Si tú eres fotógrafo o videógrafo o te gusta hacer películas o lo que sea, tú encontrarás la forma de hacerlo con un móvil igual que con una cámara. De hecho, hay mucha gente que se ha pasado a cámaras réflex para hacer películas. Y claro, muchos le pueden decir, pero tío, ¿qué haces? ¿Te sales de Hollywood para usar una cámara réflex? Un buen ejemplo para esto es Casey Neistat, es un bloguero muy famoso en Estados Unidos. Pero bueno, a lo que iba, el móvil es algo que todos utilizamos y llevamos con nosotros y casi siempre tiene una buena cámara, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a utilizarla bien. Pero si quieres hacer algo un poquito más profesional con el móvil, también puedes hacerlo. Y el producto que te quiero mostrar hoy, lo he utilizado más de un año para diferentes cositas y me ha sido muy útil. Lo que pasa es que hasta ahora pues, no se me había ocurrido hacerle un review normal y corriente. Así que vamos a ello. Bien, pone Universal Design Fits Most Smartphones. Bueno, es una montura para teléfono móvil que encaja con casi todos los móviles que existen en el mercado porque es universal. Y el paquete lleva un objetivo gran angular, un objetivo macro, un adaptador para filtros de 62 milímetros, filtros azul y gris y la montura en sí. Bueno, tampoco te lo he puesto como me venía originalmente porque no tiene sentido. Ya te digo que lo estoy utilizando, simplemente he metido las cositas por aquí. Vamos a empezar por lo que es fácil mostrar. La montura en sí es esta cosa. Bueno, ¿por qué es universal? Es universal porque, por cierto, es súper robusto, está hecho de metal todo. Está hecho muy bien para sujetarlo con las manos y hasta tiene para ponerle una correa de cámara si quieres. Bien, pero es universal porque aflojando esto, puedes extenderlo un poquito o no. Y también puedes mover esto para que encaje con la posición de tu cámara. Bueno, te lo muestro aquí. ¿Vale? Entonces, esta es la montura. Y aquí tienes esto que tiene un muelle y te permite montar, bueno, dicen casi cualquier tipo de móvil. Yo personalmente, cualquiera que he probado, funciona perfectamente. Entonces, coges el móvil, lo montas, lo puedes montar perfectamente así, o si es pequeñito, vas a tener que sacarlo un poco más. En vez de ponerlo así, vas a tener que sacarlo un poco más para afuera, pero no hay ningún problema. De hecho, yo lo he sacado demasiado, pero bueno. Este es un Sony Xperia Z3 Compact. Bueno, después ajustas lo que es la cámara y aprietas las tuercas estas. Entonces ahora mismo el móvil ve a través del agujerito que hay por aquí. Y claro, hasta aquí lo que tenemos es una montura cómoda para sujetar el móvil. De hecho tiene montura para rosca para trípode, tiene otra rosca para trípode encima que puedes utilizar de otras formas. Por ejemplo, usando este accesorio que también viene con la montura, que es para poner, pues yo qué sé, por ejemplo, la luz esta que no la veis, pero es la típica luz de LED para vídeo, la puedes montar aquí, o montar un micrófono, también lo puedes hacer. Cualquier cosa, tienes una burbuja de estas para
que se vea si está todo en horizontal. Bueno, lo que quiero mostrarte son los objetivos. Este es un lente macro que tú puedes montar aquí. Y ya tu móvil puede hacer fotos macro o vídeo macro, como quieras. Lógicamente no puede enfocar con facilidad a lo lejos, pero no está hecho para esto. Pero luego, aparte de esto, le puedes poner un objetivo gran angular que se pone encima del macro. A ver, eso es. Y están de bastante buena calidad. Ahora, tu cámara del móvil se ha convertido en una cámara bastante más gran angular. No es un fisheye, no te equivoques, no es un fisheye, pero es bastante gran angular. Entonces, puedes utilizarlo obviamente sin ningún tipo de objetivo. Yo lo uso sin objetivos para tener la cámara del móvil normal, pero tú puedes utilizar el gran angular. Luego, lo que le puedes montar también es el adaptador para filtros, que te permite montar hasta dos filtros simultáneamente. Uep. Soy malísimo montando estas cosas. Pero en realidad todo tiene bastante buena construcción. Claro, no es para cualquiera, es para la gente que realmente lo va a utilizar. Pero aquí tenemos también unos filtros. Oye, debería hacer los reviews como los demás. O sea, en una mesita y contar historias, porque es que así es complicado. Bueno, te voy a mostrar un filtro, no te voy a mostrar dos, porque ya lo vas a pillar. Bueno, pues esto va así. ¿Vale? Y de esta forma podemos hacer el cielo un pelín más azul. De hecho, podemos girarlo para hacer como si fuera un filtro degradado. Y podemos poner el otro filtro también. No lo voy a poner, pero se puede. Entonces, ya tienes una montura bastante pro para hacer vídeo con tu móvil. Ahora, dime por qué no podrás hacer un cortometraje con tu móvil. ¿Por qué no podrás hacer un vídeo para YouTube con tu móvil totalmente profesional? Pues me estoy planteando probarlo, porque no siempre me va bien sacar la cámara para grabar vídeo. Entonces, eso es más o menos. Tampoco es, tampoco hace maravillas. Lo que sí hace es facilitarte el trabajo y te permite tener un poquito más de flexibilidad a la hora de utilizar tu móvil para grabación de vídeos. Lógicamente, esto lo puedes montar en cualquier tipo de estabilizador. Tal vez con algunos no funcionará porque están hechos para cámaras réflex, pero es bastante versátil y tiene aún más monturas por aquí donde puedes ponerle cosas. No sé qué cosas le quieres poner, pero puedes montarle un montón de cosas. Y esto es lo más chulo de todo. Se desenrosca así, lo puedes hacer un poquito más ancho, luego lo puedes apretar y le montas micrófono, luz o cualquier cosa que quieras montarle. ¿De acuerdo? Pues a mí me ha servido, lo he utilizado de la forma esperada. O sea, no lo llevo en mi bolsillo, en mi mochila, porque sí. Lo llevo solamente cuando quiero hacer algo con un móvil, algo bueno. Por ejemplo, de viaje, si quiero hacer un vídeo con el móvil en vez de con la cámara, llevo esto. Lógicamente, ya te digo, no es para cualquiera, no es algo que te puedes llevar en el bolsillo o lo que sea, pero es algo para los que quieren hacer algo a nivel profesional con un dispositivo móvil. Y ese ha sido el review para hoy, chicos. Nos vemos dentro de muy poquito con más reviews, más consejos. Si eres nuevo, suscríbete. Y si no, pues dale a me gusta y compártelo. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao.